Tenemos algunas mejoras en el nuevo salvoconducto. Vamos a incluir toda la información, inclusive las rutas en las que una persona está autorizada a movilizarse. Y, por supuesto, seguiremos garantizando la circulación y el funcionamiento de las actividades esenciales en el país. Pedimos la colaboración de las otras fuerzas que controlan los salvoconductos para hacer lo propio. Las sanciones más estrictas para quien haga un mal uso de los salvoconductos, pero al mismo tiempo garantizar la circulación de aquellas actividades permitidas en el país y que permiten el funcionamiento de las ciudades, del país y también la atención de la emergencia y el abastecimiento de los productos básicos. Adelante. Vamos a estar interconectados con el Servicio de Rentas Internas para validar la información del RUC y del RICE y también las bases de datos del Registro Civil que ya se encontraban conectadas a este sistema. También para los vehículos particulares vamos a tener mayores restricciones sobre la cantidad de ocupantes en los vehículos. Adelante, por favor. ¿Cómo vamos a hacer la transición? Estos salvoconductos dejan de tener validez durante esta semana. Los ciudadanos particulares que han obtenido el salvoconducto actual pueden seguirlo usando durante las próximas 48 horas. Las empresas tendrán 96 horas para poder transitar al nuevo modelo de salvoconductos. Los salvoconductos están disponibles en la página de trámites virtuales y en la página del Ministerio de Gobierno, que son las páginas en las que hemos venido facilitando, gracias al Mintel, la emisión de los salvoconductos. Estas serán las páginas, pero ratifico, vamos a dar de baja durante esta semana todos los salvoconductos emitidos durante el último mes y tendrán que obtenerse nuevos de manera más rigurosa, impidiendo ya el acceso a quienes han cometido violaciones al uso de esta herramienta. Las personas, aquí lo repetimos, las personas que han sido sancionadas no podrán obtener otro.